Si no, relativizamos todo lo que tenemos. ¿Qué es relativizar? No es quedarse sin nada. Es decir, todo lo que yo tengo no me va a servir para la vida eterna. O sea, que te quedas nada, ni bienes materiales, ni efectivo, ni nada, es una adquisición. Tengo un vehículo que me da la parroquia, que también puedo estar apegado a algo. Y por miedo a perder eso, no me arriesgo y no visito casi a nadie, no puedo ir acomodando. Yo también, yo creo que ustedes también. Entonces, el Evangelio es clarito. Si no amamos, no nos encontramos con Cristo y si no apuntamos a eso, vamos a quedar. Trabajar con el Padre Opeca, Pedro Opeca, que está levantando a la gente sin asistencialismo, está levantando a la gente de la basura, ¿eh? Con su trabajo, con su casa. Este contador dijo: el Padre me enseñó, ese sacerdote me enseñó a amar más a Dios su voluntad, y él descubrió la voluntad de Dios en ese lugar. No fue fácil con su familia, hubo primero discusiones, hasta que luego su señora entendió que era voluntad de Dios que él como contador le esté ayudando a este sacerdote en las conexiones con ayuda de otro lugar y en el lugar local. Y luego no solamente fue una bendición para él, para la familia también, que terminó trabajando para la gente más necesitada y se sanó su familia de la falta de sentido de su vida. Creían que tenían sentido de su vida, estaban heridos, estaban divididos, parecía que estaba todo bien pero faltaba algo. Ese condimento lo dio con un sacrificio que tuvo que hacer este contador. Ellos no lo entendieron, luego lo entendieron fuera de casa un buen tiempo en Madagascar, desde Buenos Aires, y ahora están todos agradecidos porque fue una bendición grande y quedó la conexión con la gente de allí, y Dios le dio un regalo más grande. Relativizaron sus bienes y ahora, dice, tenemos una mentalidad más grande, más enriquecida, más abierta, un corazón más abierto y generoso, y se solucionó lo que no podíamos solucionar con nuestros bienes, el sentido último de nuestra vida y de nuestra historia. Eso se solucionó. Así Dios salva, hasta por medios inesperados. Pero si estamos demasiado apegados a lo que somos y tenemos, muy difícil. Estamos muy apegados. En cuanto a la voluntad de Dios sea un poco difícil, como suelo decir yo, por los sacerdotes, somos que el que no es de Boca de River y no le pegan el palo. Apenas juega Boca de River, estamos apuraditos para cambiar. Primero, por lógica, nos vamos a ir a poner justo en horario partido de la misa, por ejemplo. Pero por ahí, me pongo yo en primera línea, por ahí me ha tocado que justo jugaba River. Esa vez que jugó con el Bernabé, allá en España, no voy a agregar más nada, no voy a decir que soy de River y esas cosas. Y esa vez, ¿cómo me costó? Tenía que hablar un matrimonio conmigo por el tema casorio. Y no tenía otro día realmente, porque tenía que viajar, tenía que hablar, en realidad no era, era la pareja, eran testigos. Pero justo el momento más lindo, tenía que ser a este horario. Y ahí era el momento del gol. Y yo estaba mirando el partido, feliz y contento, y me hicieron acordar, me mandaron un mensajito. Entonces le digo, le llamo, le digo, bueno, ¿cómo negocio? Seguramente me van a entender. Miren, justo en este momento, ¿saben qué? Yo dije, acá los convenzo. Está el partido de Boca River, la final de la Libertadores, que esto, que lo otro. Ah, padre, pues usted no se preocupe, tenemos la solución. No nos gusta el partido, usted no se haga problema. Una bronca, me agarró. ¿Cómo? Y decía, pero a mí sí me gusta el cielo por dentro. Y ahí entendí que tenía que renunciar. Entonces, igual terminamos negociando. Rellenamos el expediente y como sobró tiempo le digo, ¿están apurados? No, padre, porque tenemos que ir a terminar y falta para... Y vamos a mirar el partido y bueno, no nos gusta, pero vamos. Y ellos me cebaban mate y yo gritaba así. Fuimos ahí. Bueno, ¿qué quiero decir con esto que parece medio tonto? ¿Cómo nos cuesta al momento de los bifes, cuando hay que sacrificar algo nuestro, expresar ese amor que solemos decir en la oración, en la misa, de tantas maneras? ¿Cómo cuesta ser discípulo de Jesús? Pero no se asusten. La buena noticia, ¿saben cuál es? Que para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Él tiene los medios y la manera para ayudarnos a ser discípulos. Ánimo, querida gente, y que Dios bendiga para ustedes este día y el día de mañana.
De la que tiene 50 años. Sí, está bien. Sí, está bien. Lo que ha cambiado. ¿Eh? Sí. Hablale. Acá Facu. Facu, mira. Así hacele. Así, así, al volante. Así. Ahí está, ¿eh? Oh, che. Dale, dale, mirame acá. Vamos. Y lo viejo, ese tractorcito que está ahí. ¿Cuántos habrán trabajado, no? Con ese. Después tenemos la imponente cosechadora, una más un poco más chica. Tenemos todos los modelos acá. Casi una expochacra, ¿vieron? Igual que nosotros, estamos todos los modelos. Todos los modelos. Me alegra que tengan sentido el humor, está bueno. Ya me hallo con ustedes. Bueno, le vamos a pedir entonces a Dios que bendigan estos instrumentos. Pero en esas cosechadoras entran las amas de casa con sus escobas, con las plantas, con la cocina. Porque si no preparamos la comida, el por más que esté trabajando con esa cosa, no tiene sentido, ¿no es cierto? Bueno, en primer lugar eso. Entonces, en estas tractores, cosechadoras, sembradoras, entra todo el mundo del trabajo, de los agricultores y todas las herramientas. Alabado seas, Señor Dios nuestro, que mediante el ingenio y el trabajo del hombre, cuidas del progreso de toda la creación y manifiestas tu grandeza y tu bondad. Bendice a estos equipamientos, estos instrumentos de trabajo, y te pedimos que quienes se sirvan de estos instrumentos para mejor calidad de vida, te conozcan admirable en tus obras y se esfuercen por consagrarse a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Levanten sus botellas de agua. A cada uno de los agricultores, a cada una de estas familias, el agua que han traído, que es la fe, en esa agua que representa la vida en el Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.